nombre es Mario Ávila, hijo de Mario Ávila y Cristina Cárdenas. Por alguna extraña razón, a mi papá le encantan los nombres que se escriben con J, pero se pronuncian con Y. De ello, cuatro nombres hermanos: Joan, Joana, Jeniet y John, que es mi primer nombre. Eso se lo heredó mi hermana a mi papá, su hijo se llama Joy. En cambio, yo le heredé a mi mamá el gusto por el arte, aunque allá no se imagina cuánto de ellos tiene. Mario, mar, río, más río que mar. Espiral destructivo y engendrador, vívida energía final. Lo mío es la escena y hacer que se vea bien. Mi nombre es Luz Miriam Enríquez Urbina. De las ramas de mi árbol se desprenden mis padres, José Álvaro Antonio Enríquez Acero y Carmen Rosa Urbina Carpena. Ellos se conocieron en un municipio llamado Suachoque. A los 16 años, mi mamá quedó embarazada y tuvo que huir de su casa. Tiempo después se reencontró con mi papá y años más tarde nació mi hermano, el viejo Robin, como le decimos de cariño. A los 3 años de edad, se quemó su brazo derecho con maicena caliente. Y mi papá me culpó por él. Debe ser por eso que ahora lo asustan las brujas. El aroma de las flores me recuerda al bisabuelo Juan. Y los cuentos alrededor del fuego al abuelo Melesio. La que aún vive, cose, borda y teje. Soledad Carpena. ¿Sí, con él? Ah, no, usted busca a mi papá, a Fernando Lobo Guerrero Castañeda. Sí, sí, claro, él se la hace. ¿A quién? ¿Héctor o Orlando? Pues está Luz Marina, está Blanca, está Héctor y está Orlando. Entonces fue Hernán o Buenaventura. Pues está Hernán Cecilio, Buenaventura, Priscila de Jesús, Prudencia Enriqueta, Armando Eliezer y Nidán Estela. Sí, los hijos de Lilao y de Clely. Pues, siempre dedicados al campo. Allá en San Pedro, sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién sabe quién? Soy María Olinda Lozano Prieto, Luis Alberto Pinzón Lozano y Jesús David Pinzón Lozano. El Jesús para mí no existe, no sé por qué todo el mundo me llama de esa manera. Mi nombre es Michael, pero se escribe Michels. Michels Eduardo Manchego Morales. Soy hijo, nieto y bisnieto. Yo estudié hasta noveno de secundaria. Trabajaba ayudándole a mi papá a entregar correos en las madrugadas bogotanas, en una bicicleta panadera viejísima. Mi hermano menor, tío de mi hijo, vio a un hombre vestido de blanco y fumando tabaco en la puerta del rancho, pero no había nadie ahí. Soy huérfana, mi madrina me cuidó hasta los 9 años de edad, yo trabajaba en la finca recogiendo café. Mi primer hijo, tío de mi nieto, murió en un río, apenas tocó el agua el canoero lo sacó. Dicen que se toteó porque él estaba caliente y borracho y el río estaba frío. Un día me quemé la cara con una olla de agua hirviendo. Mi hijo, el último, no paraba de llorar. Mi mujer, bisabuela de mi bisnieto, murió ahogada en un río tratando de pasar con su hijo. Yo morí de sed en medio de la sabana. Perdí a mi primer hijo. De los 3 que me quedaron, el del medio, un río se lo llevó para siempre. No volvería a ser la misma.
Autoficción es un neologismo que se define por un pacto contradictorio asociando a dos tipos de narraciones opuestas. Se le llama también novela personal, ya que se trata de un cruce entre un relato real de la vida del autor y el relato de una experiencia ficticia vivida por este. Los nombres de los personajes, a excepción del nombre del autor o de los lugares, pueden estar modificados. La factualidad es puesta en segundo plano en beneficio de la economía del recuerdo o de la elección narrativa del autor. Libre de las censuras interiores, la autoficción deja un lugar preponderante a la expresión del inconsciente en el relato de sí. Fuente Wikipedia. https://wikipedia.org/wiki/autofici/163/b3. Autoficción. Decirse en escena, autoficcionarse. Partir de uno mismo para ficcionalizarse, volverse mentira partiendo de una verdad. Sergio Blanco. Autoficción. Decirse en escena, autoficcionarse. Partir de uno mismo para ficcionalizarse, volverse mentira partiendo de una verdad. Sergio Blanco. ¡Es un viejo lunático! ¡No, no, es que es antico! ¡De qué desgracia!
un pueblo se revela. Como cuando la guerra, ¿no? Sí. Como la guerra, como todo eso junto, como esta que no se acaba. Debemos estar alertos. Oiga, tía, ¿de verdad oyó campaña? Sí. Estaba ahí, pensando. Mi mente la reconoció antes que mi oído. ¡Dios! ¿Qué significan esos tañidos? En esa inmensa desolación, en ese país de miseria. No le hagamos caso. Son los fantasmas del alcohol que se divierten con el vigía. Tiene el cerebro repodrido. Por infeliz. Ay, uno oye y ve lo que quiere. Yo una vez creí ver el paraíso, pero no por eso obligué a nadie a que me creyera. Esta vez estoy seguro. Algo malo se prepara. Ay, ¿qué tan malo puede ser? Ya tenemos suficiente por estar aquí. Sí. Seguramente se está burlando de nosotros. ¿No es cierto? ¡Socia mi tía! ¡Quieta, Meona! ¡Ojalá! ¡Una vez! Sonido lúgubre que se mete en el cerebro. Veo demonios. ¿Sí ves? ¿No les dije? Está desquiciado. Deberían es como internarlo en el hospital. Mira. Si confiesa su mentira, le doy un poquito. Pero es que yo no estoy mintiendo. ¿Quiere o no quiere? Bueno, está bien. Era un sonido lúgubre, pero no era cierto. Seguramente lo imaginé. ¡Pobre! El vicio lo domina. Ya no sabe cómo mentir. Además, en esta llanura no hay un solo campanario. ¡Ay, está enfermo! Tiene la cabeza llena de sapos, de chuzas y renacuajos. ¡Oiga! Usted me va a dar un trago. ¡No hay más, desgraciado! ¡Bebas el sonido de sus campanas! ¡Ay! ¡Vámonos a dormir! ¡Déjenlo con sus pesadillas! ¿Pero qué voy a hacer con mis campanas? Están por todos lados. Entre las nubes. En el fondo de los pantanos. En mi cabeza. ¿Qué pasa? ¡Ya no suenan! ¡Me confunden, inmundas cucarachas! Sin embargo, los que estamos acostumbrados al silencio, a veces escuchamos cantos, gritos, lamentos que vienen de otros mundos. ¡A la mierda con todos ustedes! ¿Por qué se burlan de mí? ¡Me voy a dormir! En la cabeza está el pensamiento que nunca para. Como un zumbido constante, fluido, confuso, pero lineal y lógico. Admirado y odiado. A quien hay que mantener controlado y ocupado. En la cabeza habita el pensamiento que es un zumbido. Thank you.
Eran campanas, ¿sí? ¿Por qué vuelven a hablar de campanas? Ay, papito, si seguimos así, vamos a terminar oyéndolas día y noche. ¿Es que acaso quieren que nos lleven a un loquero? Si seguimos en esta maldita ratonera, no nos va a quedar otra alternativa. ¡Sí! ¡Y nos van a tener amigazos! ¡A pinchazos y a bastonazos! ¡Claro! ¡Ay! ¡Y nadie se va a sorprender! Sí. Pongamos mucha atención. Escuchemos bien. Y no creamos más que en eso. Pero primero, limpiémonos bien las orejas, ¿sí? ¡Ay!
algo pienso. ¿Qué cosas extrañas están pasando? Shh. Estamos embrujados. Es que son imágenes negras, negras como sus almas. ¡Salgamos al campo! No. Afuera es peor. Además, ya está muy tarde. Presagios, malos presagios. No suenan campanas fuera de los campanarios. ¿Ayudarlo con una oración?
son ayudado para algo. María la Blanca Paloma. ¡Terminé de una vez, harapiento! ¿Quién es el dichoso jinete?
es alguien que considera este preciso lugar como una venerable casa. ¡Basta de palabras! Díganos cuál es su nombre, ¿ah? Además, nosotros no hemos invitado a nadie. Ay, no, seamos optimistas. ¿Qué tal que nos traiga algo de regalo? ¡Ay, sí! ¡Regalo! ¡Basta! No hay nada que agregar. Guardemos silencio y a dormir. Cuando él llegue, llamará a la puerta. Bueno, ¿y como por qué razón tenemos que hacerle caso a este tritón? Pues porque así debe ser. Esa no es ninguna explicación. ¡No nos vamos a mover de aquí hasta que no llegue ese dichoso jinete! ¡Bien dicho! ¿Ah, no? No, entonces no. Entonces me van a tener que contestar una pregunta. ¡Uy, terminemos de una vez! ¡Ya es hora de dormir! Bueno, la pregunta es... ¿Quién de ustedes le tiene miedo a la muerte? ¡Ay, qué gracia! ¡A nuestra edad, quién no! ¿Acaso no ha terminado todo para nosotros desde hace mucho? ¿Alguien habló de morir? ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí desde hace tiempo? ¿Qué es eso, comadre? Morir despaciosamente. Ay, si es que vamos a sobrevivir, es tiempo que lo sepamos. ¡Qué mierda! Además, morir es función de los hombres. ¡Ay, oígame a este paparote! ¿Ah? ¿Y de las mujeres las vendemos? ¡Bien dicho, comadre! Es que ustedes los hombres se creen con derecho a todo, ¿no? ¿Hola? ¿Entonces no les interesaría saber quién es el jinete? ¡Ay, qué puede cambiar! ¡Lo peor es no saber! Sí, es tan malo como saber demasiado en este país. Se los voy a decir. El jinete, ese que está allá, que se acerca, es... ¡Un momento! ¡No, un momento! ¡Sí, un momento! ¿Acaso no tenemos derecho a recibir visitas, carajo? ¡Carajo, si ya lo iba a decir! Ya estamos cansadas de estos dos viejos sabios. ¿Qué? ¡Comadre! Mamita, ¿quién quita que no sea una grata sorpresa? Deberíamos ponernos nuestro mejor vestidito, ¿no? ¡Claro, comadre! ¡Es hora de divertirnos! ¿No es cierto? Vigía, ¿está lejos ese jinete? No. No tanto como debería estar. Ay, no. Ya. De una vez por todas, ya, díganos. ¿Cómo se llama, por lo menos? Ay, ¿quién es? Ya que insiste. Ese. El jinete que se acerca es... ¡La muerte! ¡La muerte! La muerte, cabalgando. La muerte, eso fue lo que oí. ¿Quién se atrevió a hablar de la muerte en mi presencia? ¿Dijo la muerte? ¿Y quién viene? Yo no pienso preguntar. ¿Y acaso por qué tendría que venir por alguien? Pues, fácil. Porque su trabajo va a venir por ustedes. Por ustedes. ¡Por Juan Harvey! ¡Por ustedes! ¡Por mí! ¡Por todos! No hay duda. Habla de la muerte. No. Seguramente se trata de un error. ¿Qué tiene que hacer por aquí? ¡No! ¡Seguramente se trata de un error! ¡Un momento! ¡No! ¡Un momento! ¡Sí! ¡Un momento! Ven. ¿Y acaso por qué tendríamos que creerle a este bigote de vampiro que es la muerte? ¿Y si llega a ser comadre? ¿Qué? Pues la vamos a recibir con una buena miada. ¡Seamos educados! ¡Seamos educados! No todos los días recibimos una visita tan... ¡Ay! Después de todo, si quiere venir, que venga. Yo quiero verle la cara. Vamos a ver si es tan fiera como la pinta. Y esta será la noche de la venganza. ¡Sí! ¡Matemos a la muerte!
arrodillar a suplicarte. Yo le tengo reservada mi mejor escupida. Yo voy a mirar sobre su mano. Uy. Le enterraremos con todos los honores. Sí, me queda una vela. Ofrezco mi iluminación. Ay, yo le voy a cantar la misa de los pervertidos. Le vamos a organizar una buena despedida. ¡No sean profanos! Salven sus almas. Limpien la mugre que les recubre. ¿Por qué? Si en carnaval tonto se viene con la muerte, ¿o no? Cuando se vaya lloraremos de felicidad. No nos preocupemos, viejos. Eso debe ser una mala imitación. No. No se confundan. Esa es la auténtica, la inimitable. Ay, ya. No perdamos más el tiempo. Vamos a la cama. Aunque seas tan apestosa, quiero cometer mi último pecado. ¡Sí! ¡Sí! Quiero que me robes el aliento y me hagas perder. Oh!
depresión. Viejos cascajos. A pesar del ruido que estaban haciendo. Logré escuchar los golpes que hicieron en la puerta. ¡Está mintiendo! Seguro siguió su camino. Usted es tan mal actor que no me gustaría verlo haciendo teatro. ¿Pero? Dicen que
no está tan mal. ¡Ah, no! ¡El susto ya pasó! No nos preocupemos. Ya pasó el susto, ya pasó. ¡No se confíen! La muerte está ahí abajo. En la escalera. Un poco aturdida, tal vez. De escuchar tantas porquerías. Pues si se siente tan ofendida, pues que se vaya para donde quiera, con tal de que no venga a jodernos aquí. Bien dicho, comadre. Al fin algún día se hará justicia. Ay, ya lo lamento. Pero ha llegado el final de los tiempos. ¿De quién es esa idea, maldito mentiroso? ¿Me escuchan? Los cielos se manifiestan lanzándonos una pedrada. ¡Prepárense para morir en éxtasis! ¡Ay, viejo! Predecir no es todo. Falta el desenlace. ¡Claro que sí! ¿Pero qué podemos hacer? Yo sé. Yo sé. Rezar. Es lo último que les queda. ¿Rezar? ¿Y si mejor le escribimos una carta? ¿Y luego quién sabe escribir? No. Ah, no. ¿Pero qué le podemos rezar? Pues lo que reza la gente cuando tiene miedo. A ver, digan por ejemplo, ya sé. Digan. Señor, tenemos miedo. Nos arrepentimos de no haber hecho un montón de cosas malas. Quizás no tuvimos tiempo suficiente. Lo intentamos, te lo juramos, lo intentamos. Pero por ahora queremos vivir. Déjanos vivir. Amén. Y después cargan su cruz. Una especie de ciclo de payaso con doble sonrisa, alas heredadas en su sien y un bombillo flotando sobre su cabeza. A la altura del pecho, un retrato de mi hijo pilotea un avión con el papel, un avión de papel como el guardián de la fantasía. Más abajo, una ventana abierta de par en par deja ver una pinocha fémina con tetas y un corazón cursi en su sexo. Debajo de las piernas, las chimeneas y el clásico tumulto en la puerta estándar. Más abajo, una especie de canon simplificado denota una cara amarga. En la pierna derecha, dos líneas paralelas representan el aparato ortopédico. En la pierna izquierda, detestable. Camino. Recorrido. Pies sobre mierda, huellas en el camino. En los pies siempre se enredan cosas, personas, lugares, sensaciones que impiden dar el paso, generando desequilibrios, angustias. Pies, pies. Cesan su andar sin razón aparente. Se estancan. Otras veces van descalzos pero fuertes. Arrollan, pisotean, destruyen. Pero son estos mismos pies los que acompañados por otros pies llegan a nuevos lugares, donde encienden la aventura, locura, acción, pasión, frenesí. Y retornan a la tierra. Desde allí ven a seres pequeños. En universos grandes, comiendo flores de mierda. Un cuerpo cansado suscita palabras de aliento. ¡No desistas! El ser, motor del sistema. Fuerza en las manos trabajadoras, creadoras, portadoras de ilusiones. Y en la espalda, un nombre otorgado, el cual se va cargando de significado durante el recorrido. Lazo frágil entre la vida y la muerte. Poco a poco se vislumbra la fuerza de la naturaleza mezclada con el poder de un ser que constantemente se transforma. Cae, pierde, emerge, se renueva y a diario libra una lucha con su incomprensible existir. ¿Vivir? ¿Y de qué manera? ¡De cualquier manera!
dignos de celebrar, carajo. ¿Y la muerte? Nah, ya va. Un poco de paciencia. Vigía. Papito, reza esta vez, pero con fe de verdad. Reza ese alguito. Voy a intentarlo, pero ustedes no se merecen ningún rezo. Veamos. Algo se me va a ocurrir. Los sabios y los locos andan sueltos por el planeta. ¡Eva! ¡Eva! ¡Eva fue a la fuente y encontró el espejo! ¡Adán! ¡Adán fue a la viña y encontró la alucinación! ¡Y se inventó a la mujer desnuda! ¡Viejo paraíso! ¿Dónde encontrarte? Despierten a Dios, porque duerme. Los pasos se han dado con el legado. Todos los pies están unidos. Malditos, benditos, a menudo las dos cosas. De todas maneras, en estas tierras, pienso, por la excesiva tendencia a la masacre, el piso ya nos hijueputea de frente. Así como cuando ya no hay vergüenza al caminar por el mismo reguero de sordidez permisiva por el que los nombres perdieron el rastro. Y todo tiende al colmo, cuando lo obvio se tiene que decir, que reclamar, sobre todo, a la fuente de la más profunda de las angustias. Angustias que procrearon más y que aún no terminan de hacerlo. Una eternidad nublada invita a este corto recorrido. ¿Cuánto valor se tiene para abrir las alas? En la frente, un espacio incomprensible que se limita por las conductas debidas o indebidas de una serie de batrazos y serpientes con una moral definida. En el pecho, un músculo. Ese instante justo. Abrir bien los párpados para respirar libertad. Duermo con la muerte. Sueño con mis fantasmas.
Sobrevolando el plano de planta de mi casa paterna, una pequeña casa con chimenea, se me viene a la memoria. Alrededor del payaso cíclope, múltiples rostros femeninos flotan, casi todos sonrientes. Mientras en el pecho, recurrentemente se lee la pequeña palabra creer. Más abajo, otra casa paterna, la de los abuelos, con su recordada verja y el taller de guitarra. Parto de ser un recuerdo. Un pequeño brillo lleno de vida ilumina mi mirada. Recuerdos, amores, sensaciones. Y un perro tejido por las manos cansadas de un ser que lucha contra el tiempo bebe agua de las tres E's, donde se drenan los fluidos que se transforman en lluvia. Un monumento fálico captura la atención de los encajes volátiles de mi vestido. Y un objeto, ícono predestinado que trasciende al mundo mágico donde se da vida a aquello que no la tiene. De nuevo el peso del miedo, seres presentes pero inconstantes, ausencia de sentido, fantasmas que habitan las rejas de la mente y ecos que retumban en las paredes mientras una espiral de sensaciones se eleva hacia el final de la existencia. Grita, exclama, ruge, vibra, matiza. Haz ver la miseria, la coloidal baja madoniente acogida de todos los pusilánimes marchantes seres. El árbol no necesita otra cosa que ser un árbol, así se verá. From the cross, gira la croche, dar sentido a la vida propia, así se ignoto. Quiebra, rompe el rastro es corrupto y tú con él. Estoy en pie frente a ustedes. Cierro los ojos y veo a mi madre tejiendo nuestras vidas, tratando de reconstruir lo que un día un río se nos llevó. A lo lejos está mi padre, quien viene cargando desde lejos las piedras para construir un techo humilde de sueños, de llantos y carcajadas de amor. Un día descansaré con ellos. Una lengua se asoma groseramente y sin respetar al encuentro con un pene pequeño dormido. Es un pene inepto que le da la espalda a una vagina lista para la acción, parada como en posición de duelo, de atención, haciendo fila para el encuentro con esta lengua temida de la mentira. El punto de encuentro es el brazo derecho, el más diestro en tareas íntimas.
Un pene inepto y una vagina atenta hacen fila para el encuentro con una lengua mentirosa. Entre la nariz y la boca está lo masculino. Pelos que ocultan y no dejan ver. Pelos que esconden. Una selva de pelos. Lo masculino son pelos cafés en la cara. Los pies son tres casas llenas de pulgas. La primera es un canario muerto entre los telones de un teatro. La muerte en escena. La segunda es un hoyo negro. La creación parte de la nada. La tercera es muchas barras de plastilina de colores. Material creador. Los pies son tres casas de la creación llenas de pulgas. Ahora sí. Ahora sí.
quietas. Bueno, está bien. Yo veo
dos cielos, tres cielos. Yo veo doble. Ese por el trago ese que me canté. Yo escucho cornetas que toca una orquesta de ángeles. ¡Basta de blasfemias! ¡Asquerosas lombrices! ¡Alguien ha llamado a la puerta! Siento su rasposo aliento. Al fin, nos ha llegado la hora. ¡No va a abrir! ¡Ay, ya! Protestan como una caterva de cerdos que van al matadero. A ver, ¿quién sobre ese primero? ¡Ay, no, yo no! ¿Quién es? ¡Ah, es usted, gran maestro! Sí. ¿Quiere saber quiénes habitan esta habitación? No. Aquí no hay nada importante. Aquí el único importante es Juan Carmen y yo. El resto son ancianos. Ancianos chotos. Descarnados, mal lavados, andrajosos, unos se tiran pedos, otros se miran, otros se cagan. Sin nada que valga la pena. Sí, palabra de honor, de verdad, sí. Vaya abajo. Abajo hay un hospital, es su aitector. Sí, allá seguro encontrará lo que busca. Ajá. Oigan. ¿Qué? ¿Se escucharon? ¿Qué pasó? Qué mamé defenderlos. ¡Baja al hospital! Ay, no te sigas escondiendo. Sí, igual. Ni a ti ni a mí, los demás no me importan. ¡Ese grito de mujer! ¡Seguro ya elegido! ¿Otra vez ese grito? Viejo degenerado. Es que, definitivamente, donde hay muerte, no falta la lujuria. ¿La muerte se ha llevado a alguien? Yo creo que eso fue una sombra. No, deberíamos tomarnos un traje. Ay, sí, comadre. Y poner música. Sí, pongamos sí, música. Por favor, música, por favor. Sí, festejemos sí, hasta el amanecer. Vivamos una noche de orgía. Como antes. Ay, no escuchemos más mentiras. Es la hora de los alivios, de las libaciones, de las masticaciones, del sexo, las drogas y el rock and roll. La muerte se ha llevado las campanas, pero también algo en sus brazos. Ya les dije que debió haber sido una sombra. Comadre, ¿qué? Deberíamos rezar. ¿Se puede rezar por una sombra? ¡Pongamos música! Sí, ¿qué? Música, música, trago, prenda, hago. ¿Qué va? Hagamos un poco de silencio. La muerte y las campanas se han ido, pero si llevo algo en brazos, cuidadosamente. ¿Qué se lleva? No lo sé. Su caballo se tambalea, quizás por lo que lleva. ¿Qué será? ¿Qué se lleva? ¿Eso? ¿Qué se lleva? Ay, mire. Un luminoso cometa surca el espacio. Su luz es majestuosa. El cielo se ilumina. ¡Una estrella cae! ¿Pero qué se lleva? ¡Un recién nacido! Mi nombre es Mario. Mi nombre es... Sí, la rama tenía algo, se desprende mis padres. Manu, usted dijo cosas a mi papá. Sí, claro. Soledad.
Mi nombre es Andrés Lobre. Mi nombre es Miriam. Soy Jesús David Simpson. Mi nombre es Mario Ávila Cárdenas.